los odio, güey. Los políticos. Los odio a todos, pinches putos de mierda, chicos. Hola, seres extraños. Nosotros somos Cygnus, Grace y The Romantic Corner. Bueno, por ahí también tienes a Firulais, por ahí detrás. Sí, hoy estamos la familia al completo. Vamos a traer una reacción de Franco Escamilla y Super Escorpión al volante. Es por primera vez que vamos a conocer a este señor. Nos habéis dicho que es de un humor negro muy picante que nos iba a gustar. Así que aquí estamos trayéndolo. Por aquí van a salir nuestros Insta y queríamos daros las gracias porque hoy hemos estado prácticamente toda la mañana mandándoos vídeos, audios. Ahí todos vuestros mensajitos. Y dándoos las gracias por el apoyo que nos estáis dando y por todos los vídeos que nos estáis aconsejando. Sí, que los vamos guardando y los iremos trayendo poquito a poco por el canal. Hoy vais a tener dos vídeos, como siempre, este y uno de la india Yuridia. Que ya nos habéis dicho que nos hemos colado un poco, pero bueno. La cagué el otro día diciendo Yuridiana. Sí. Tenía que haber cerrado el hocico, soy un poco, pero bueno, no pasa nada. Queríamos daros las gracias porque hemos superado los 60.000 suscriptores. Es que os tenemos que dar un beso en la frente porque no sé cómo hemos llegado tan rápido a 60.000 suscriptores. Ya vamos, creo que por 62.000 o algo así. Es una locura. Es una locura. Si todavía no estás suscrito, ve ahí abajo, pinche güey, que no te cuesta nada. Active su campanita y suscríbase, carajo. Ay, queríamos daros una noticia que creemos que es muy buena, tanto para vosotros como para nosotros. Estamos en la network de YouPlanet. Han querido contar con nosotros y la verdad es que nos pone muy, muy contentos porque, bueno, andamos un poco perdidos por estos lares, estos mundos. Nosotros estamos estudiando, trabajando y con los cerditos en casa y YouTube nos tiene perdidos. Así que a partir de ahora tenemos un equipo también que es YouPlanet y yo creo que van a venir nuevas cositas por el canal. Vamos a hacer directos y vamos a hacer cositas también por las redes sociales. Así que creo que todos salimos ganando. Exacto. Y nos lo podéis perder y lo haremos juntos. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Ahora sí. Nos colocamos en posición. Voy a activarlo todo. Y... en posición reacción. Aquí tenemos a nuestros amiguitos. Vale, ¿estás lista? Vale, a ver, un segundito. Vamos a acercar un poquito el micro. Lo siento. Cuidado con el teclado. Soy la tocapelotas de esta familia. Sí, o sea, literalmente me produce úlceras y urticarias. Tenemos aquí el micro y aquí el teclado. Y Carmen necesita bajar el micro y tocar todos los F, el F1, el F2, el F... así hasta el F10, intentando a ver si se para la grabación. No, considero que el teclado puede ser un piano y que puedo aprender a tocarlo con el micro. No, por Dios, no me saques tanto de quicio. Bueno, vale, tú pon agua. Vamos ahí, haga usted su trabajo. ¡Hidrátame! Dele ahí al comando. Vale, voy, ¿Qué traza, pinche? Tú, cara de mi miembro, ¿cómo estás, güey? ¿Has escuchado? Bien directo. Primera frase, primera anécdota que tenemos. O sea, Super Escorpión le ha dicho a Franco, cara de mi miembro. O sea, para que veáis que esto, o sea, no me lo invento. ¿Cómo me llama a mí mi hermano? Carapolla. ¿Y? Carapán. ¿Y? Cara mierda. Cara mierda. Mi hermano me llama carapolla, carapán o cara mierda. Pero es un apelativo cariñoso. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¡Ah! ¡Pero de mi miembro! ¿Cómo estás, güey? ¿Tienes algo de Tato? ¿Tú? ¡Ah! Perdón, la cagué, güey. Estamos con Tato. Bienvenido, Tato, al Escorpión. Perdón, güey, no te ubico muy bien, güey. ¿Cómo se llama tu nombre, güey? Franco Escamilla. ¡Ah, chingada más! ¿Tú eres el pinche Franco Escamilla? ¿Ese güey quién es, güey, o qué? ¿Qué es la gira o qué? Hago tutoriales, güey. Ah, como la pinche Yuya. Sí, nada más. ¿Cómo hacer reír a la gente? Eres la Yuya en culero. Haz de cuenta. La Yuya, pero porno. Bueno, la neta, ¿para qué nos hacemos pendejos, güey? Como que ya les había preguntado a mis pinches súbditos, ¿a quién quieren que invitemos, güey? Y entonces dijeron, no, pues invita al pendejo de Franco Escamilla, pues está bien jodido. Y seguramente va a necesitar la pinche promoción, güey, porque tiene que llenar sus pinches changarros, güey. No es como que te faltaba rating, culero, y por eso invitas ya a gente.
cómo se nota que le gustan las batallas de gallos, ¿eh? Ahí no se puede quedar con el punchline, lo tiene que devolver, ¿eh? Acabó la primaria y así. Ay, por aquí. ¿La acabaste, güey? No. Oye, pinche Franco, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo aquí en Chilangolandia, güey? Vine a grabar ayer mi especial para Comedy Central. Ah, chingue, güey. Ahora, vendiste tu pinche culo a la pinche televisión. No mames, güey, ya cualquier pendejo entra. No. Hostia, hoy estábamos viendo un vídeo de Coscu, que es argentino, que seguro que lo conoceréis, streamer muy, muy famoso, que estaba diciendo por cuál había sido las tres condiciones que le había puesto a Nike para fichar sí, con él, vale, ¿no? Digo, a ver, y decía, en la reunión solo dije tres cosas. Se levanta y dice, hola, muy buenas, aquí tienen mi culo para que hagan lo que quieran, ¿sabes? Cuando colaboras con la marca de tus sueños. ¿Sabes? O sea, cuando estás ¿cómo flipando. ¿Cómo voy a poner condiciones, no? Poseeme. Hazme tuyo. Ya tengo rato de grabar con Comedy Central. Ay, ¿cuánto rato? ¿Qué será? ¿Unos 2 años? ¡Ay, no mames! Si tú, prácticamente una vida entera, ¿no? Y también venimos... Ah, pues déjame, me pongo mamón. Venimos a hacer gira de medios para promocionar el show del Auditorio Nacional. ¡Ah, ya vas a hacer show en el Auditorio! ¿A quién le vas a abrir? Wow. ¿A Luis Miguel? No, yo solito. ¡Ay, por favor, güey! Jamás vas a llenar un pinche Auditorio Nacional tú solito, güey. Gracias a Dios, ya llenamos una función, vamos por la segunda. ¡Chinga tu madre, joder, no mames! ¡Te ganas un pinche mamón, güey! O sea, me encanta... La conversación, es decir, yo si fuese Super Escorpión, lo único que tendría que hacer es traer al invitado e intentar vacilarle de todas de las todo. Formas posibles, ¿no? Exacto. O sea, qué puto trabajo más guapo, ¿eh? Acuérdate, güey, cuando tragabas mierda, güey, cuando estás en los pinches barcitos, todos pinches culeros, allá el pinche... No, se me olvida, no se... Ando mamón. Dos auditores nacionales. Chinga tu madre, pinche, el Luis Miguel de la comedia. Chinga tu madre. A ver, contéstale. Tú, es mi repre, güey. A ver, bueno, ¿quién habla? Chingado. ¿Tú quieres el pinche chingado, pendejo? ¿Dónde estás, güey? Te estoy buscando en tu cuarto. ¡Ah, chingada madre! ¡Ahora resulta! ¡Ah, eres un puto, güey! ¡Que te te estoy buscando! ¿Dónde estás? ¡Eres un puto! Pasivo. Se le ve cara que se la come con todo y huevos. O sea, no tiene filtro, ¿eh? No tiene nada de filtro. Pinches regios son chistosos, güey. Toda la vida han sido chistosos. No mames, güey, pero de repente así alguien levantó la piedra y dijeron, ay, yo también, la chingada. Pues está de moda ser regio, Carmen. Exactamente, ya con, no más con que la, ¡eh, pinche culo! ¡Ah, qué chistoso! Les hace mucha gracia que digas así, pinche puñetas, esas pendejadas, ¿no? Sí, es que este va, güey, puñetas es lo mismo que chaquetas. Ajá. Ya ves que un güey de aquí, cuando dicen que está bien pendejo, está bien chaquetas ese güey. Bueno, no, allá, es chaqueto, o sea, le dicen los chilangos, está bien chaqueto el güey. Bueno, allá está bien puñetas. O sea, una puñeta, una con el puño. Ajá, a huevo. Ah, ya le entendí. ¿Qué otra palabra así? Para todo, para decir en serio, para decir neta. Ajá. Se dice al chile. Al chile. Sí, chile. Te lo digo al chile, te lo digo en serio. Ah, son putos, ¿no? Por lo menos. Te digo al chile. No, cada quien lo dice como quiere, güey. Yo cuando le quiero decir a alguien así algo en serio, pues se lo digo de frente a frente. En serio. No, al chile, güey. No mames. Los estandoperos también se pusieron de moda, güey. Sí, gracias. Ya, no mames. Ay, el stand-up, la nueva forma de hacer cochinen a su madre, cabrón. Otro pinche regio lo hizo antes, 20 años antes que usted, el pendejo ese del pinche Alan Ramones. Adal. Ah, ese pendejo, güey. Claro, Adal Ramones, sí. Héctor San Marino. Ve que te sientas el pelo mirándote al espejo, mirándome a los ojos y me dices, he pensado mucho. Es que cada vez tiene la camisa más abierta y no puedo evitar mirar la pelambrera que tiene. O sea, es un macho, ¿eh? Parece un cabrito de todo el pelo que tiene en el pecho. O sea, literalmente podría coger el micro de solapa que tiene en la camisa y pegárselo aquí. O sea, literalmente podría cogerlo del pelo que tiene en el pecho y sujetárselo aquí, ¿sabes? Podría quedarse, sí. O sea, es nivel 5, o sea, nivel 4 dam de pelo en el pecho. El quinto ya es cuando se te junta la barba con el pelo del pecho. ¿Y? ¿Sabes? Y con el de la... No se estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, y ya ese, nivel top... Es el nivel top sería el de la cabeza.
¿Con? Con el del cuello, con el del culo, ¿sabes? Correcto. O sea, increíble. Que es comúnmente un oso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego el nivel sexto dan, pero totalmente desgraciado, es el que tiene pelo por todo el cuerpo, le sobra, hasta no por las orejas, en la cabeza. Y no tiene la cabeza. Ajá. Y eso es pues cuando Dios está pues chistoso y tal, ¿sabes? Sí, cuando... Sí. Yo no tengo nada de pelo, soy como un bebé. ¿Crees que es rubio? Eres rubio, no tienes pelo. Es verdad, casi no tiene ni barba. Yo me acuerdo cuando le empezó a salir... Soy un pequeño barbilampiño, ¿sabes? No, calla, que cuando te empezó a salir la barba me venía a decir y tenía dos pelos. En plan, ay, mira, me está saliendo barba. Y yo lo miraba y digo... Tengo sí, yo literal, más en las axilas. Literalmente que tú, la barba que tengo ahora, que se ve un poco, a lo mejor es de una semana y media larga o dos semanas y mucho más no va a que crecer. Que se ve un poco, que hay que usar el microscopio ahí para... Bueno, para todo no hay que usar el microscopio. No, para Mira, estos hijos de su puta madre, los odio, güey. Los políticos. ¡Los odio a todos, pinches putos de mierda, chicos! Cuando te acuerdas del meme, creo que lo vimos aquí con vosotros, del meme en el que están en el autobús, memes mexicanos, oh, sí, y empiezan a insultar a un policía. Policía, pues me ha recordado a eso. Y empieza pero, a correr el policía y se para el autobús, exacto, ¿sabes? Exacto, pero él ha dicho, hasta luego, loco. Os odio a todos. Bueno, por lo menos ahí van en bici, ¿no? Como aquí, ¿sabes? Que van en coche y, bueno, en fin, no mueven un poco... O en moto. Ni el huevo izquierdo. Pinche internet, güey, sí, al pinche YouTube, güey. ¿Sí? Eso está cabrón, güey, porque yo he visto a pendejos que hacen la misma pinche rutina una y otra y otra y otra. Si suben esa madre, no me se quedan sin trabajo, güey. Sí. Y tú subes tus pendejadas, ¿eres estúpido o qué? Sí, de hecho, ahí te va, güey, déjate comento, este es un chiste acá muy local. Ajá. Cuando empecé a subir videos a YouTube, compañeros míos en Monterrey me decían, no seas pendejo, la gente ya vio tu show. Exactamente. Y luego van a venir y te van a ver hacer lo mismo. Le dice yo, bueno, pues voy a sacar material nuevo. A huevo. ¿Cuánto te va a durar, pendejo? 1 o 2 años y después la gente ya vas a mamar, güey. Exactamente. Empezamos a subir videos a YouTube, se empiezan algunos a hacer ahí medio viralillos, empieza a salir chamba a nivel nacional y después ya chingo de compañeros subiendo. Ah, mira, ¿no? Que el pendejo era uno. Sí, sí. Así es la vida. De hacer las mismas chingaderas, por eso, güey. Por eso subo la variedad, ¿no? Cambio de nalguita cada vez aquí en el... Ah, cambio de nalguita. Hoy estoy manejando lo que viene siendo el pinche cabrito culero. A ver, hazme reír. Ese es el clásico que dice. A ver, hazme reír. El pinche negativo de mierda, ¿no? Es un chiste, güey. A ver, pero cuéntame un chiste así. No, no, es como si fuera yo urólogo y dijera, a ver, revísame el chile. Tú no estás... Mira, es este Stan Lee, ¿no? El de los... Ah, güey, el de los cómics. El de Marvel. ¿Qué pasó, mi Stan? El Spider-Man. Siempre he querido que me grabase un Tyrannosaurus Rex. ¿No lo has serio? Visto? Míralo, mira, mira quién hay detrás. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Hombre, he visto que llevaba como algo... Es que había visto la cámara, pero no que iba disfrazada. ¡Oh, qué locura! ¿Siempre sale? Seguramente siempre salga, ¿no? Para tomar diferentes... ¿cómo se llama? Tomas. Planos y tomas. ¿Va, en serio? Este es como del clásico güey que no tiene show preparado y se pone a cantar a la gente. A huevo, ok. Para aprender a la banda. ¡Ego! ¡Ega! ¡Ega! ¡One, two, three, four! ¡Ah! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, qué traza, pendejo! ¡Tú no la sabes! ¡Échale! ¡Échale! ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, na, na! Entre querer cantar, ver a tu ídolo y tener vergüenza. Sí, o sea, sí. Esa es la mezcla de las tres caras, las sumas, es una amalgama y es su cara. ¿Sabes? Guarden emoji de esto. Na, 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 na. ¿Qué pasó, mamacita? ¡Ay, ¿cómo estás? Te saluda, ¿qué tal? ¿Qué vendes, mija? Ah, güey. Oye, pues ya que estás con eso de los préstamos, pues me presta. Chupa tu paleta, nada más quiero ver cómo chupas tu paleta. No. Ay, ándale. No. Ándale. Regálanos una chupadita. Nadie se le niega, es como un vasito de agua, güey. Mamón apretada. ¡Ah!
No puede ser, tío. Ay, mamá mía. Ya entiendo por qué lleva la máscara de luchador mexicano. Que con es esa como... máscara también se pueden regalar chupetitos. Glory hole. Millones de pinches youtubers. Levantas la pinche piedra ya. Salen youtubers. Todo el mundo dijo, ah, yo puedo ser cagado, yo sí, puedo ser famoso, sí. Yo puedo hacerle a la mamada. Y eso pasó también con los estandoperos. Como que todo el mundo se hizo estandopero de repente, ¿no? Sí, ya se puso muy de moda. Fíjate, está muy cagado que comediantes que criticaban el movimiento, ajá, que decían, son esas mamadas, esos de los gringos, ustedes déjense de mamadas. De repente los veo anunciando, haciendo su show de stand-up. Digo, no, no, no. Empecé a ver cualquier cantidad de pendejos y todos eran o putos, o lesbianas, o gordos. Okay. Ese era su pinche tema, güey. Gracias. Es mi target totalmente, mi preferido. No, no, no. Pero tú no hablas de que eres gordo. Una que otra bueno, vez. Bueno, una que otra vez, sí, sí. ¿Ves, güey? Es lo mismo. Todos hablan de la misma chingadera, güey. Sí. Yo que te quería defender, güey, ya viste. Ocupas que sean mayores de edad para que puedan ir a un show. ¿Cuántos de esos tienes? Ni madres, güey, porque van niños, güey, también. No mames. ¿Deja de entrar niños? A huevo, güey. ¿A escuchar tus chingaderas? A huevo, pendejo. Para que se hagan mayores de golpe. Está culero eso, la neta, güey. Sí, sí, cuando sí llega así un papá, mira, él es bien fan tuyo, ve todos tus sí videos. Yo no digo, chinga tu madre, pinche papá pendejo, güey. Sí, ¿qué no estás viendo, güey? Sí. ¿Qué no estás viendo lo que digo, lo que hablo, güey? ¿Qué no estás viendo que es una puta crítica de mierda, pendejo? Sí, sí, sí. Es así, es así. Literalmente, los padres que a lo mejor se escandalizan porque su hijo juega un videojuego violento, veas el GTA, o porque ven vídeos en YouTube de youtubers que son mal hablados, o véase que quedan con gente que dicen que son malas influencias, uh-huh, realmente deberían de estar tranquilos si en casa les dan una buena educación. Tú le puedes dar una buena educación, claro, a tu hijo desde el principio, desde bien pequeño, y que tu hijo pueda ver contenido incluso sexual en redes sociales sin faltarle el respeto a nadie, puede ver contenido violento en videojuegos sin que después se vuelva un masacrador, ¿sabes? Porque al final tú tienes que educar a tu hijo al mundo, no cerrarle a tu hijo no la cortina, él, claro, que no lo vea y que cuando luego se haga mayor tenga pues inputs de la vida real que no son bonitos, ¿sabes? Desde yeah muy pequeño creo que hay que educar a la gente en sexo, en violencia y en todo un poquito para que todos nos hagamos personas desde muy pequeños. Así no tendremos que aguantar descerebrados cuando te haces mayor, ¿sabes? Porque el descerebrado de mayor o de adolescente, de pequeño, fue un niño más que recibió cierta educación más deficiente, sí, o menos. Entonces, mejor no criar gilipollas, ¿no? Desde el principio. Eso sí. ¿Sabes? O sea, ver un show de Super Escorpión debe de ser buenísimo. Incluso hasta para un niño, aunque sea mal hablado, si el niño está bien educado, correcto, puede tomárselo muy y bien. Y sabe que a lo mejor es humor y es una, claro, crítica y demás. Y aparte, también hay que... Como que la educación, lo que tú dices, se inculca en casa, pues hay que educar al respeto por los demás. O sea, mientras tú des eso a tu niño o a tu niña o a tus hijos o a tus amigos o, ¿no? Digamos, eduques en el respeto, como que mejor y más tranquilo se puede estar y vivir. Vámonos allá. Y cierra, vamos allá. Cierra el hocico ya, pinche huerca. Cállese el hocico. Yo porque no soy muy para popular. Niños. No soy muy popular, pero sí llega una ñora con su hijo y sí sientes gacho, güey. Porque sí, dices, es que fan, no se pierde ninguna. Exacto, nada más venimos por ti. Chinga tu madre, señora pendeja, güey. Tienes que estar viendo la pinche Peppa Pig, ¿no? Peppa Pig, güey, no mames. ¿Qué pasa, hijo de tu pinche madre? Cada de mi verga, güey. ¿Cómo estás, güey? Vamos a chocar, cara, güey. No te vayan a chocar. Ay, ¿sí? Madre. Hola. ¿A dónde van? Los llevamos. ¿Sus hijos? La frase cuando ves a la madre guapa es con hijos, uh-huh, me encantaría ser tu hijo, ¿sabes? Es en plan de... ¿sabes? Los le hago otros. Obviamente va todo en contenido humor, ¿sabes? O sea, Super Escorpión, imaginamos que no defiende que se le vaya faltando el respeto a la gente por la calle, pero está grabando un programa y dentro del lore del programa, claro, es muy divertido. O sea si yo ahora veo un vídeo en YouTube, vale, o alguien por la calle que va con el coche y va gritándole cosas a las chicas o a los chicos, a mí no me hace nada de gracia. De hecho, estoy en contra de eso. Pero si lo haces en un programa de humor
y lo lees en ese contexto, o sea, me parece de lo más gracioso que hay, ¿sabes? Porque es como el límite del humor, y ahí te ves a otro comediante como es Franco Escamilla, sí, sí, pasando apuros, ¿sabes? O sea, como que está nervioso, ¿sabes? Mírale la cara en plan de te mamaste, ¿sabes? Sí, sí. Es lo que le hago a otros, güey. ¡Pinche pelado acosador! ¡Ja! Así que como dicen ahí en tu barrio, la primera vez que te conocí, ajá, así que platicamos, así le digo, ¿qué pedo, pinche? ¿Tú qué le haces a esa pendejada nueva que está saliendo? De la stand-up. Pues escríbete algo, ¿no, culero? Y el pinche Franco me dice, sí, así con sus pinches moquitos, todavía me acuerdo. Culeras, así. Sí, señor, ¿cuánto te debo, niño pendejo? Con que me haga promoción de mi canal, señorcito. Y por eso, así, explotó el pinche Franco Escamilla. Yo me acuerdo distinta de esa historia. A ver, güey, explícame. Yo me acuerdo de un vato que me mandó correo y me dijo, oye, güey, valgo pa' pura chingada pa' hacer comedia. Me urge hacer un show, güey. No, pues no era yo. Yo, hija, ¿me puedes escribir algo? No, yo no fui yo. Corazón, ¿sabes qué? Yo no soy escritor, carnal. O sea, yo nada más me escribo a mí, pero... Déjame, me pongo a ver tus videos y si puedo te mando algo en chinga. Ajá. Y el vato este me dijo, agradecido, carnal, ¿cuánto te debo? No hay problema. Nada más no seas malo, recomiéndame con el wherever. ¡Ah! Así estuvo la recomendación. No mames, pinche puto, güey. ¿Sabes para qué me sirvió lo que escribiste, güey? Para pura verga. Las condiciones que tengo ya, que me lo piden mucho en mis pinches videos, es que el invitado en cuestión... Se libera un poco. Tú dices que no te metes con la gente, güey. No, soy muy respetuoso. Mira, ¿sabes? Aquí... Soy muy miedoso, güey. Es que ese es el pedo, como güey. Soy malo para pelear, ¿qué tal si me lo hacen de pedo? No, 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 es bueno, es para los chingadazos, güey. Jamás. Ay, pinche puta, güey, me hubieras dicho, güey. Cualquier... Tú me entrenas, mira, de entrada aquí, güey, no hay pedo porque vienes con tu dios, el escorpión dorado. De entrada, si le mientas la madre a alguien, adivina cuál va a ser la reacción. Pues va a venir. Se ríe. No, pendejo, se ríen. ¿Neta? Sí, a huevo, güey. Mira, te voy a poner un ejemplo, pero después tú lo tienes que hacer, güey. ¿Con quién hablas, culero? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, puto? Quiero hacer un experimento. ¡Chinga tu madre, pendejo! Mira, te está riendo. ¿Ves, güey? Ahora dile tú, güey. No, no lo conozco. Así. Me encanta, oh, Franco. Pobre es que Giovanni sería... con el móvil ahí en el casco. Es que está pidiendo a gritos que le digan algo. No, no. Yo sería como Franco Escamilla, en plan, no, 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 no busco meterme en líos. Giovanni, Franco, Franco, Giovanni, ya. Ahora. Dile, no, dile. No, mi respeto es para su madre. Vale. Chido, gracias, Giovanni. No se puede. Yo sería así, igual. Vámonos, vámonos, vámonos. Hijo de puta madre. ¿Qué pasó, culero? Es el pinche pato. ¿Cómo estás, pato? ¿Qué es, güey? ¿Cómo estás? Mira, bien, bien. Te presento aquí al rey del rock and roll, al Enrique Guzmán. A ver, ahora sí, mítale la madre al pato. No, no lo conozco, el pato. Mítasela para que se acostumbre. ¿Ves, güey? Ya, güey, miéntasela por mamón, güey. Miéntasela, pinche mamón. ¿Tú qué le dirías? ¿Yo? Nada, nada. Es que sería igual de cortada que Franco Escamilla. Es que no podría. Tú seguro que sí, te sí, animarías. Plan, si me encanta tu cara de ojete o algo así. No, o sea, no, yo te lo juro. No este, soy... Yo no sé, yo creo que caerme muy mal, güey. Nah, no, exacto. ¿No tiene alguien que cague la madre más? güey, las pinches uñas que te cargas, cabrón. Güey. ¿Qué pedo, güey? Con tus uñas de pinche este, prostituta de... ¿Qué, güey? Así, güey. Para la guitarra. ¡Ay! Ahora resulta que para la pinche guitarra. Para los porros. Chinga. Para la guitarra. Madre, güey. Pinche niurca, güey. Eres la niurca de la comedia de la guitarra. No mames, pendejo. Vamos a hacerle una broma al... Va, va. El pinche Freddy Ortega. Va, va, va. Sí, buenas tardes. Disculpe, el señor Freddy Ortega. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Le llamo de Monterrey, Nuevo León. Ajá. Bueno, me pasaron su teléfono, es para lo referente a un show que queremos hacer. Es un, pues un colectivo de comediantes, pero queremos mezclar el stand-up con la comedia tradicional. No sé si usted está interesado. ¿Esto de qué es o cómo no? A ver, explícame. Mire, le paso aquí a mi compañero, él le puede explicar a grandes rasgos de qué se trata este evento. Es un evento que estamos planeando para poder combinar... Esta... ¡Buah, cómo cambia la voz, tío! ¿Cómo no, cambia la increíble. Voz? ¡Increíble! ¡Oh! Increíble, de hecho, como nunca lo habíamos visto, yo no sabía que es como la India, que cuando empezó a hablar con su voz normal fue como...
Kawasaki. Comedia tradicional, digamos, comedia obsoleta, ¿no? Como lo que manejaban ustedes en la televisión, que le dan un poco a poco inducido como relegado. Que sí está pegando. Queríamos hacer algo mire, cogiendo la mierda que ustedes estaban haciendo y trasladarla a algo que sí que funcione. Esta basura que ya no funciona y reconvertirla. ¿No será esto una ópera bufa? Esta parte en la que haya un conflicto entre la vieja guardia que sería representada por ti y la que está pegando. A ver, vayan a hacerle bromas a todo el personal, ¿eh? No, es broma. Dilo, no, es el evento, digo, no. Obviamente esto se va a estar... Vayan a hacerle bromas a otra persona. Y eso te lo dice un comediante, ¿sabes? Sí. Pero le han pillado el vuelo, que esto era un poco... ¡Qué comedia obsoleta, pinche mamón! Vamos, le vamos a mandar un WhatsAppazo. Sí. Oye, Freddy, ya me dijeron que te están así haciendo bromas, güey. Qué falta de poca madre, güey. Y voy a decir que no chinguen, que chinguen a su madre. Ay, cualquier pedo, güey, fue idea de Franco Escamilla, güey. No es cierto, no es cierto. Tú sabes, Freddy, yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Oh, yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por mi amor. Estoy sufriendo por Franco Escamilla porque se ve que es una persona muy introvertida, ¿sabes? Se le ve vergonzoso fuera del escenario, ¿sabes? Cohibido, o al menos, ¿sabes? Cuando, si tienes que hacer chistes sobre X persona, pero no estás en el contexto de chistes o de humor, de... ¿no? Quizás que el Escorpión Dorado tenga una personalidad, el personaje. Más extrovertido. Súper abrumadora, ¿no? Es como que te arrolla, es en plan de pinche huerco, dile algo a la pinche mamacita que está pasando. ¡Hola, mamacita! ¡Me hace una mamacita! ¿Sabes? Y tú te quedas así en el coche, en plan de por favor, acelera, acelera. ¿Sabes? Sacamos rápido de esta, ¿no? Invisibilidad. Capita de invisibilidad. ¡Con tanto dolor! ¿Tú con qué comediantes así creciste? ¿Con qué personajes así que digas, no mames, estos sí eran mis padres? De entrada, no es mi generación, pero me gustaba mucho y de niño me escondía para escuchar los cassettes de Polo Polo. ¡A huevo! Nos lo han recomendado mucho. Lo habéis recomendado mucho, mucho. Así, jodido, ¿no? Creo que más quisiera yo, pero no. Pinche platanito sin peluca. También. Aquí también, es que nos lo recomendáis muchísimo, que lo traeremos, no os preocupéis. Poco pero a poco. Sí. Sin gracia. Al principio los comediantes me tienen un poquito así, medio a un ladito. Después, digo, es gracioso porque los estandoperos me tienen también como que relegado a un Estás ladito. Estás como que en medio, güey. Sí, güey. Los youtubers también como que tienen su bolita y... ¡Ay, no nos hablamos con gente de menos de 5 millones de seguidores! ¿No? O sea, así es la vida, ¿eh? Totalmente va por escalafones y es triste que a lo mejor... muchas veces todos en nuestro alrededor tendemos a mirar por encima del hombro a los demás y queda un poquito feo eso, ¿sabes? Porque no, realmente, eso no está bien. Realmente dificultas mucho el crecimiento de una persona, ¿sabes? Es decir, le cortas las alas mucho a una persona cuando en ciertos círculos la ignoras totalmente porque a lo mejor tiene mucho talento, pero no tiene experiencia, no lo ha podido demostrar. Es como la típica paradoja, ¿no? Del universitario que sale de la universidad todo contento con su carrera, va a buscar trabajo y en todos los trabajos le dicen mínimo 2 años de experiencia. Y tú, pero qué pinche experiencia voy a tener. Si acabo de salir de la universidad. Dadme una oportunidad. Mis estudios, que no tiene sentido. Bueno, hay que saber también de dónde uno parte y a dónde ha llegado y que el recorrido es para todos igual, dificultoso, complicado y demás. Y no hay que mirar nunca por encima del hombro, vamos, a nadie. De hecho, a ningún nivel. Es decir, ni por dinero. Es decir, una persona que te da mucho dinero no tiene que mirar por encima del hombro a nadie, ni por seguidores, ni por fama, ni por absolutamente nada. O sea, al final, todos venimos del mismo sitio y vamos a ir al mismo sitio. Y creo que la humildad es lo que hace grande a una persona a todos los niveles, ¿sabes? Pero bueno, correcto. Chapa del mes. Simplemente con su milloncito, güey, pues no figura. No, te vamos a invitar ya más seguido, güey. ¿Chingón? Eso, gastando agua lo pendejo, ¿no? Ay, le estás diciendo que está mugrosa mi camioneta, pero sí.
¡Qué mamón, güey! No, aquí traigo a mi compadre. Ese güey las lava chingón, güey. Si quiere usted me la lava y él me la croma. A ver, güey, ¿cómo va? La exnovia, güey. ¿Cómo va la Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos maquillar. Que te quedes sin criada. Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y granos en las nalgas. Que ya nadie te quiera, que te duela una muela, que te quedes calva. Que tu próximo novio te resulte travesti y salga con tu puto hermano. Para que veas que se siente que te cague en la mano. Pero que quede claro que yo no te guardo rencor. Ah, güey, güey, yo solito un aplauso, yo solito. Gracias. Hago pendejo. Ya chingo a su madre. Chido, mi pinche Franco, güey. Oye, ¿dónde te puede buscar la gente tus pinches fechas y todas esas pendejadas? Sin bronca, la página francoescamillaoficial.com. Y búsquenme en Facebook y YouTube como Franco Escamilla. Y en Twitter, desgraciadamente, no tengo el nombre Franco Escamilla. Es @franco_esca. Instagram, Franco Escamilla Oficial. Si quieren echar la reta un día en live, es Franco Escamilla. ¿Y ya tienes así fechas chingonas, así como para que se las recomiendas a la gente? ¿La de la auditoria cuándo es? 9 de diciembre. Vayan, güey, vayan de mi parte. Hagan paro. Y miéntenle la madre al pendejo. Eso. No, vayan y disfruten del show. Próximo 9 de diciembre, la función de las 6 es la que se abrió después. Todavía hay boletos. Chéquenlo por Ticketmaster, pueden comprar sus boletos. Chido, güey, nos despedimos con el grito de guerra, güey. ¿Sí sabes cuál es el grito de guerra? ¿Cuál es? Sí, el de... ¡Hola, cachorros! ¡Chinga tu madre! Échale, mi pinche René Franco, échale. A ver si te mentes tu puta madre, güey. ¡Peluche de la estuche! No mames, pinche, güey. Ahorita, déjame. ¿La has pillado, no? No. De peluche en el estuche porque sacan y, hombre, y tal. Sí, pero... Y dice, tú no tienes, no, no mames, dice. Y le dice Franco, saco de aquí. Ah, eso iba a sacar. Vale, yo digo, ¿qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? La anaconda va a sacar, ¿sabes? ¡Peluche en el estuche! No, güey, no me está funcionando, güey. ¡No, no, no! ¡Ya, güey! ¡Ya, pendejo! Es que es muy divertido. Es muy divertido, ¿eh? No me esperaba que fuese tan divertido. ¡Wow! Me he quedado sin agua, amor. Ha sido muy, muy divertido. Ala, recomendándonos más de Super Escorpión, de Escorpión Dorado. ¡Wow! Ha estado... Es muy mi humor, sí, ¿eh? Sí. Es muy mi humor. Muy al rasito ahí, el humor negro que nos habíais dicho. Que el que estaba... incomoda a Carmen un poco a veces. A veces sí, pero bueno, que se disfruta igualmente. Una pasada. Si os ha gustado este vídeo, como suscribíos, siempre... ayudadnos a llegar a los 70.000 suscriptores, a ver qué pasa esta semana, a ver si hacemos magia otra vez. La verdad es que nos ha encantado muchísimo cómo Carmen me está poniendo el pie por debajo de la mesa es para que no... Es que se escucha chirriar tu silla, o sea, me da una rabia mira cómo chirría la silla. Cuidado, que se me ve todo. Es que estaba yo hablando y me estaba dando con el pie por ahí abajo. Para de chirriar con esa silla. Mira, pues pone nerviosa. Cómprame otra. Mami. A ver qué pasa esta semana. A ver si llegamos a 70.000 suscriptores. Sería una pasada, la verdad. Nos ha encantado este contenido. Esperemos que podáis recomendarnos más de este tipo. Este fin de semana vamos a intentar traer 2 vídeos más. Y para la semana que viene, de lunes a viernes, a Carmen veremos cómo le empiezan a crecer las ojeritas de oso panda, porque se levanta a las 6 de la mañana y termina de trabajar a las 5 de la tarde. Y bueno, la tengo aquí semi explotada, pero bueno, yo creo que lo lograremos, ¿no? Sí. Quería, antes de irme, de irnos, saludar a Ronnie Arévalo Cordovilla y a Luis Gerardo, que nos han escrito por Instagram y nos han pedido que mandemos un saludo en el vídeo. No lo hacíamos nunca, pero bueno, me pareció... Si os gusta esto... Como dice el señor, es de buen amigo ser agradecido. O no sé el dicho ni nada. O sea, no solo mío los dichos. A partir de ahora intentaremos saludaros a los máximos posibles por los comentarios. Un placer. Y nada, ahora sí que sí. ¡Hasta pronto, ser extraño! ¡Dios!